Desde 1973, ella ha ocupado varias posiciones en los sectores públicos y privados de Puerto Rico. Entre ellos, se destaca el haber sido secretaria de la Gobernación, secretaria de Estado y sucesora constitucional del gobernador. Fue la segunda mujer en la historia a cargo de la capital con el 51% de los votos. Y en el 2001, se convirtió en la primera gobernadora de Puerto Rico, concentrando su agenda en luchar contra la corrupción gubernamental y el desarrollo de las comunidades desventajadas del país. Su labor ha sido reconocida en varias ocasiones a través de su trayectoria profesional y cabe destacar que en 1987 el rey Juan Carlos I de España le concedió la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica. Hoy en Entre Nosotras recibimos a la exgobernadora de Puerto Rico, la señora Sila María Calderón. Muy buenos días, Sonia. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, ¿me puedes decir Sila? Yo sí, gracias. Le agradezco que nos acompañe en la mañana de hoy. Obviamente debo tocar algunos temas de actualidad. ¿Vio el debate? Pues mira, no tuve oportunidad de verlo porque tenía un compromiso fuera, me dio mucha pena, pero ya he visto todos los comentarios y creo que tengo una idea de lo que pasó allí, bien clara. Muy bien. ¿Alguna reflexión que le merezca en este momento la política actual y este año, que es el año de elecciones? Bueno, más allá del debate, porque en términos generales la política, yo estuve en la política, me parece que siempre es importante que nos recordemos en Puerto Rico que la política nos divide mucho, la política partidista, y los políticos debemos hacer un esfuerzo, o yo en mi tiempo hice un esfuerzo y los de ahora, de unir a los puertorriqueños. Unir a los puertorriqueños en aquellas cosas que nos preocupan, que son nuestros temas principales en el presente y en el futuro. Actualmente, usted mira, ¿verdad? Reflexiona, porque uno siempre mira hacia atrás, y le pregunto, ¿qué piensa fue su mayor aportación en esos años en la política y como gobernadora? Bueno, yo te diría que darle gobierno limpio a Puerto Rico para mí fue un orgullo. Aparte de haber sido la primera mujer de haber podido alcanzar esa posición. Pero el haber trabajado con las comunidades en desventaja, el haber podido darle oportunidades, el haber podido ponerlos en primera plana y darles la atención que requerían, creo que fue una aportación importante. Poner las comunidades pobres y desventajadas en primera plana me suena un poco también a otras mujeres gobernantes, como tuve la oportunidad de entrevistar a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pienso que ahí tienen una parte en común interesante, que ambas son mujeres y primeras mujeres de Estado también. ¿Cómo surge? ¿Es por esa la razón que surge entonces la Fundación Sila María Calderón? Bueno, la Fundación sí, en gran medida. La Fundación guarda los archivos del tiempo que yo estuve en la gestión pública y algunos asuntos personales míos también, pero yo quise que mi fundación, la que lleva mi nombre, fuera realmente un lugar de encuentro puertorriqueño, por eso le llamamos, fuera de líneas partidistas, por eso le llamamos a las instalaciones el Centro para Puerto Rico, pero sobre todo un lugar de proyectos y programas para Puerto Rico. ¿Cómo hoy día se mantiene ayudando a estas comunidades? Hay un proyecto, el proyecto de estas microempresas, de desarrollar y darle préstamos y cimientos, ¿no?, a estas nuevas personas que no son empresarios. ¿Por qué? Primero decirte, tenemos varios proyectos de diferentes órdenes. No solamente para las comunidades, tenemos proyectos también de urbanismo y tenemos proyectos también de ética y responsabilidad social. Es importante, en Puerto Rico hay una pobreza escondida, del 46% de nuestra gente vive en bolsillos invisibles de pobreza urbana y rural. Estas personas están muy dependientes de las ayudas gubernamentales, no son, pues ahora digo yo, no están en primera plana, y no tienen quizás la educación, pero sí tienen un talento y mucha inteligencia. Y el darle las oportunidades para que ellos puedan llevar a cabo su negocio, es sustentable, hacer un pequeño capital, lo saca de la pobreza. Y eso es bueno para todo Puerto Rico. ¿Existe? ¿Hay quien ha tenido el argumento de que no existe la pobreza en Puerto Rico? Bueno, la persona que dice que la pobreza no existe en Puerto Rico o es ciega, o no tiene corazón, o no ha caminado. Realmente la pobreza está escondida, así es que no podemos decir que todo el mundo sabe dónde está la pobreza. Puerto Rico es un lugar, San Juan, de mucho lujo, una gran infraestructura en todo Puerto Rico, pero allá en los lugares escondidos, rurales y urbanos, se encuentran muchas miles, cientos de miles de familias
que no tienen suficiente para sobrevivir. El área de la ética es bien importante, porque la ética, ¿piensa usted que hemos ido perdiendo ética, o que es que no se enseña, o es que no se practica? Yo creo, francamente, que en algún momento de nuestra historia hemos perdido el agarre a nuestros valores tradicionales, que toda familia puertorriqueña de cualquier nivel socioeconómico siempre ha valorado. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, tanto a nivel de adultos como a nivel de estudiantes, de recordar y traer en distintas maneras esos valores otra vez a la discusión pública y a la actuación de las personas. Quiero hacer pasar a dos invitadas, que son Rosita Pleyuera y Daris Pelullera y Daris Clemente, que son dos microempresarias. Un aplauso fuerte para ellas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Puede sentarse una acá y otra allá? ¿Puede venirse una acá? Muy bien. Y me dejan a la excobradora en el centro. Muy bien. Vamos a ver cómo ha sido para ti desarrollar esta empresa y cuál es la empresa que tienes. ¿Lo veías posible? Bueno, empecé con ellos me dieron el apoyo, me dieron las herramientas, me dieron todo lo que se puede hacer para poder montar una empresa. Y sí se puede. Ok, ¿en qué consiste tu empresa ahora mismo? Bueno, mi empresa ahora mismo es de mamelucos de mecánico. Ajá, estoy también desarrollando lo que son disfraces. Y sí. Ella es una gran costurera y diseñadora. Te tenía ese talento, pero no conocía cómo lograr, cómo convertir ese talento en un negocio. Claro. Y a través de los talleres que damos en el Centro para Puerto Rico, en toda la isla, tenemos ya más de 100 microempresas, pues ella entendió y comprendió cómo hacer desde el plan de negocio hasta mercadear Las personas que nos están viendo de repente y quieren entrar o quieren de alguna manera participar, ¿pueden hacerlo? Claro que sí, que llamen al número 765-4500 y después verán, quizás más adelante en la entrevista, creo que van a dar los días de cuando hay las orientaciones, porque empieza un nuevo ciclo para las mujeres. Importante, para las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? ¿Te sentías de alguna manera que no sabías si ibas, Daris, a continuar hacia adelante, cómo ibas a enfocarte? ¿Realmente alguna vez te viste como empresaria? Bueno, siempre me he visualizado porque siempre ha sido, ¿verdad?, mi meta y mi sueño ser independiente y ser, ¿verdad?, una empresaria. Y sí me visualizaba, pero de visualizarlo a hacerlo, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer para uno lograr las metas que uno tiene? Pues ahí fue donde me dieron fuertemente un apoyo en el área legal, especialmente para poder desarrollar nuestro negocio. ¿En qué consiste tu empresa ahora mismo? Pues nuestra empresa es una empresa que enfoca el diseño gráfico en desarrollar artículos para fiestas, invitaciones, piñatas, gorritos, póster, banners, para todo tipo de eventos familiares y sociales, como quinceañeros, bodas, baby showers, todo lo que nos gusta a los puertorriqueños, que nos encanta celebrar todo. Y es poner el arte y el diseño, que es el área en que me especializo junto con mi hermana, que está por allí en el público, al servicio, ¿verdad?, de este... ¿Cuál era la parte más difícil para ti, de repente? ¿La parte legal o la administrativa? ¿Qué era lo que te impedía convertir ese sueño en realidad? Pues sí, el área legal es un área complicada. Y obviamente, pues yo sé de arte, pero no sé nada de administración, de cómo se maneja realmente un negocio, qué otras cosas hay que hacer, porque no todo es la parte artística, también hay otras partes que hay que tomar en cuenta, como lo es la administración. Tenemos una clínica legal con la Universidad de Puerto Rico, que la sufraga la Fundación Carvajal. Y esa clínica, que son los estudiantes del último año, con los profesores, el año pasado fueron 15 estudiantes, este año creo que van a ir 25 o 30, así que estoy encantada. Van por toda la isla a nuestras microempresas para, una vez ellas han tomado los cursos, pues darle la parte final, que es cómo incorporarse, cómo sacar los permisos. Claro. Tenemos muchas microempresas de alimentos que necesitan permisos de salud, etcétera. Y yo le tengo una gran sorpresa a ella. ¿Ah, sí? Sí, esperé para hoy. Ok. Sí. Vamos a ver, tenemos una sorpresa, ni yo sé lo que va a pasar acá. Bueno, creo que te he conseguido un contrato para hacer los uniformes y las batas de una gran empresa en Puerto Rico. ¡Wow! Vamos a ver si se da.
Yo creo que sí. Me gusta mucho. Mira, se te han aguado los ojos. Sí, porque prácticamente estoy desempleada ahora mismo. Y esta es tu única esperanza de salir adelante. Pero ¿sabes qué? Se puede, por supuesto que se puede. Sí, se puede. Y sí, todas las mujeres debemos vernos en ustedes, en ejemplo, de que se puede salir. Yo digo constantemente en este programa, la pobreza no es para siempre, te la puedes autoimponer, pero realmente puedes salir de ella. Y ustedes son ejemplo de eso. Y las felicito por eso. Gracias. Gracias, gobernadora, por su trabajo, su dedicación y por acompañarnos y compartir estas historias en la mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Luego vamos a seguir dando más información de cómo usted puede también participar de este tipo de proyectos. No se case.